Bienvenidos a nuestro primer programa. En la edición de hoy vamos a hablar de ritmo latino, pero acompañado de jazz o fusión entre ellos. Y para ello está un amigo de esta cadena, porque nuestra directora María José Peláez le conoce desde hace muchísimos años, y es Oscar Gómez, que es productor musical, creador, pero hoy vienes en categoría de fundador de CLAS, un festival de jazz latino. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Eh, decimos CLAS. Eh, ¿Qué significa Clash? Bueno, es, es un, una contracción de Continental Latin Jazz. Uh -huh. eh, el, el, el jazz latino es un género en sí que, que nace eh, pues a finales de los años 40 en, en La Habana, entre La Habana y Nueva York, ¿no? en, en esa conexión musical que se establece con los, con los músicos de, ambos, de ambas capitales. ¿no? Eh, de hecho, a, a Nueva York en, eh, desde, desde entonces le llaman el el Caribe Urbano, ¿no? porque ah. había mucha, mucha conexión con la música de, 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 del Caribe, especialmente de Cuba. ¿no? Y bueno, pues eh, nace como, ese, como un género en sí que fusiona, como bien has dicho presentando, eh, fusiona músicas de todo el mundo. Es, eh, es el, el, el jazz latino, yo creo que es el paradigma de la fusión, que es lo que debería ser el mundo. Eh, o sea, de la, no de tiene, la globalización, No, no tiene ¿no? banderas, no tiene no tiene fronteras, no tiene eh, ideologías ni religiones encontradas, tiene un, un lugar común que es la música, que es la, el talento, que es la improvisación, que es la armonía, que es la riqueza y que es el, el, el hacer crecer la música en muchos, de, de muchas maneras porque combina culturas de, de, de muchos países, en este caso concretamente latinos, ¿no? o sea, el jazz, que es la gran madre esa madre que negra que nace eh, en, en Nueva Orleans eh, cuando una lacra de la humanidad como es la esclavitud eh, pues llegan los negros a América pues y ahí empieza eh, y, y esa gran mamá que es el jazz pues acoge en su seno pues la música cubana la música brasileña el tango argentino el flamenco y eso para a mí que tiene... es bastante agradecido no o sea... eh, claro y eh, para mí tiene un un gran valor porque es muy ecléctico es muy es muy generalista y, y yo creo que a mí me ha pasado en estos nueve años que esta es la novena edición de Clash en Madrid en Madrid porque también lo hacéis eh, eh, internacionalmente viajeros, sí exacto pues a mí viajeros me ha pasado como de, tú de, también de, exacto. <laughs> me, me, ha, me ha pasado de gente que te dice no es que a mí el jazz y les he dicho venga venga a ver esto no es jazz puro no es el jazz ese que a lo mejor a veces un poco tedioso, a veces un poco repetitivo. Es un jazz donde hay ritmo y donde hay melodía. Y la gente luego sale y dice, oye, tenías razón, qué maravilla. ¿no? O sea, que, que me ha encantado. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos cultivando. ¿no? Has dicho que es la novena edición aquí en Madrid, pero estábamos hablando de que en Canarias, eh, a la semana siguiente que se acabe la de Madrid, comenzáis la primera edición. En Barcelona lleváis dos. Exacto. ¿En cuántos sitios se hace ya? Pues En México ya? cinco, en Lisboa cuatro. En Bilbao, una, en Barcelona, dos, y ahora en Tenerife, eh, pues la primera edición canaria, que es este año 2019, y que hemos firmado para cuatro años. Es decir, que de momento vamos a estar cuatro años. Ah, o sea, años que ya está en, consolidado en, en, sí, de antemano. En ADG, concretamente, el día 21 hay un concierto maravilloso de Paquito de Rivera en, en el Golf Club eh, Costa ADG que bueno es un lugar abierto por primera vez hacemos el festival en un lugar abierto claro y, porque aquí y en, en Madrid el, lo vais a hacer del 11 de, al 16 de junio en los teatros del en Canal en los teatros del Canal del 11 al 16 de junio estamos en los teatros del Canal de Madrid y del 19 al 22 estamos en el Papagayo Beach Club de, de Adeje de Tenerife y eh, en el en el eh, golf golf Costa Adeje el club de golf eh, me comentabas que, aparte de lo que va a ser el festival que vais a celebrar aquí en, en los Teatros del Canal, va, vais a tener allí dentro el que me decías tú es el club de jazz más grande de bueno, Madrid. Sí, ¿no? es un poco. Es una... Hombre, pero es la <laughs> realidad sí. también. Es una chulería que nos hemos permitido llamarle el club de jazz más grande de Madrid, porque es verdad, son 400 metros cuadrados en el hall de los Teatros del Canal que es completamente diferente. La propuesta no es no hay que ir al teatro ni sentarse en una butaca, sino que es ir a los teatros del canal, bueno, pagar tu entrada, que es el precio regular o incluso más bajo que cualquier club de jazz de Madrid, tomarte tu copa y ver un artista, eh, lo mismo que vas a cualquier club de jazz de Madrid. Solo que esto es en el canal y, y bueno, tiene un ambiente muy, muy, chulo, muy chulo, que yo lo recomiendo mucho, con artistas estupendos. Eso es eh, lo que bueno, te iba a decir. El día 11, abrimos el martes 11 con Paula and the Cats, que es una formación nueva, que está estrenando un disco que se llama Disney Latin Swing, porque hacen temas de Disney en Latin Jazz. Qué bueno. El, el segundo día, día 12, está Nela Rojas, que es una venezolana extraordinariamente buena, que está ahora mismo funcionando muy bien, con un talento, todo el mundo habla de ella en todas partes, y Nela tiene un futuro muy joven y, y, y tiene un futuro enorme. El tercer día tenemos a Ney Aguilar con su Afro Cuban Quartet, que es música afrocubana, es ritmo, es pasión, y es eh, África y Cuba ahí dándolo todo. Eh, eso es el martes, miércoles, jueves. Y el viernes tenemos a Paquete eh, y los Porrina, que son eh, es flamenco, jazz, en eh, una jam session que mm, yo recomiendo que, Fascinante, Cualquiera que ¿no? le apetezca pasar una noche de verdad encendida, que vaya el viernes, porque el viernes el, ya, el club empieza después del concierto que tenemos en la sala verde, que es eh, un tributo a Billie Holiday. Sí, porque hablábamos antes de entrar que vais a hacer el, el tributo porque... Exacto, exacto. Hace 60 años que Billie Holiday se, se fue de este mundo, pero sigue súper vigente y sigue siendo un referente internacional de del buen hacer en el jazz, ¿no? Y hay tres mujeres que son Ángela Cervantes, Carmen París y eh, Ile Hernández que van a hacer un tributo a m, la reina, a la gran Lady Day eh, del, del jazz mundial, ¿no? En latino también. En latino. En latino. O sea que no vamos eh, a aguantar eh, eh, sentados eh, en los teatros del Canal en la sala, ¿no? Habrá que mover las Habrá caderas. que mover un poquito. <laughs> pues, y luego el último sí. día, sábado, tenemos. Un concierto muy especial de un, yo, yo le llamo genio, a él no le gusta porque es un hombre muy humilde, pero es un genio, que es Pepe Rivero, al piano, con varios genios más. Javier Colina en el bajo, eh, Reiner del Negrón en el otro bajo, y dos trompetas, Manuel Machado y Manuel Blanco. El show se llama Dos Contrabajos y Uno Sin. Ma eh, madre mía. Porque son dos contrabajos, un piano y dos trompetas. O sea, es una formación Increíble. realmente diferente, realmente peculiar, realmente yo diría que asombrosa y a todo el que le guste el jazz, por favor, que vayan ese día también, que vayan todos, pero que vayan ese día también. Especialmente. Porque va a ser muy sorprendente. ¿Y qué podemos? ¿Adquirir entradas individuales para cada día o también completo de todo lo que es En la web de los teatros del canal o en la web de class.es. C-L-A-Z-Z. -Z. Sí, que están lo están viendo nuestros espectadores en los rótulos por pues si quieren pueden adquirir ya sea, Pues si solo quiero ir a esta jam session, solo voy solo un día, a esta, solo, solo un día o, o ir directamente al club y pagar la entrada allí o eso sí, para el viernes y el para el viernes y los conciertos del viernes y el sábado sí recomiendo que entren en la web y compren porque se ya las se entradas acabar, se, están, claro. se están acabando. Vale, pues vamos a, ya que me has comentado un poco cómo va a ser ese elenco de, de participantes en clase, vamos a ver un vídeo que nos habéis mandado en el que podemos verles a ellos, claro. para que así quien no se haya enterado que ha puesto ahora justo la tele vea vea de qué estamos hablando. Vamos a verlo. Pues ya hemos visto, Óscar, que en los teatros del canal, del 11 al 16 de julio, luego ya será en Canarias, pero ya que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, nosotros en déjate Historia Televisión, para todo aquel que se quiera acercar, ya ha visto que hay un montón de mujeres, además. Sí, 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 claro. Bueno, las mujeres sois las reinas. O sea, sois, eh, este es vuestro vuestro tiempo y, además, yo, yo la verdad, como soy adicto, pues eh, a mí no me sorprende nada de lo que está pasando ahora. Me parece fantástico. Eh, porque yo he sido siempre un femino dependiente y femino adicto. O sea que, es más, si Dios Se existe, seguro que tiene que ser mujer. <laughs> seguro. Entonces... Lo dejamos ahí <laughs> cerrado, incluso. <laughs> Oye, olvidé mencionar a Andrés Barrios, que sí. también está, que es un pianista jovencísimo andaluz que hace sevillano, que hace jazz eh, latino fusionado con flamenco, que es una maravilla. Eh, y está el día. El, el, el 14 que, creo que he visto, ¿no? Eh, sí, es 11, 12, 13, 14. Y el 15 es lo de Porrina, o sea, el, el concierto de Billie Holiday, Porrina por la noche y el 16 domingo lo de Pepe Rivero, los dos con trabajos y uno sin. Hablábamos también además que, que es el... Bueno, no conocemos de otro festival de jazz en el mundo que sea un festival de jazz latino, ¿no? Yo creo que no. Eh, yo creo que, eh, vamos, desde que nosotros estamos en... Eh, hace nueve años ya, eh, en, dando vueltas por el mundo, yo no he visto nunca un festival de jazz latino, o sea, Latin Jazz en ningún sitio. Eh, nosotros estamos especializados en jazz latino, eso quiere decir, no, no somos excluyentes de nada que sea jazz, pero sí ponemos la condición de que, aunque sea jazz puro, tiene que ser repertorio escrito por latinos o... Eh, por ejemplo, tuvimos una vez a David Murray, que es un jazzista de jazz puro, 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 pero había hecho un disco con la, los éxitos de Nat King Cole en español. Oh, wow. Con lo cual, bueno, pues le dimos, le dimos paso. Si el jazzista es latino y hace un género más puro, pues también lo dejamos porque es latino. Lo único que no, no o sea excluimos de alguna manera es un jazz puro por un jazzista puro americano o de otro país que no sea latino. ¿no? Claro, porque a veces quizás nos enfocamos más en ese jazz en inglés o esas letras claro, claro. Eh, americanas y también no, no, o hay o sea, ese jazz latino. Nosotros somos muy respetuosos con, con el jazz porque, es la, como he dicho antes, la gran mamá que nos alimenta a todos, que nos amamanta a todos, y, y, y bueno, y por supuesto le rendimos tributo permanente. Y del jazz viene todo lo que hacemos. El jazz latino viene del jazz. El jazz es improvisación, el jazz es riqueza armónica, el jazz es ritmos más limitados, pero ritmos. Nosotros en el jazz latino lo que hacemos, vamos, lo que hizo en su día los creadores del jazz latino, que fueron Chico Farril, Machito, eh, Bebo Valdés, muy joven, en La Habana. Pues eh, eh, los creadores, mmm, eh, bueno, le, le, digamos que le inocularon ritmos cubanos, brasileños, eh, argentinos o flamencos y le enriquecieron melódicamente, que es lo que a veces el jazz adolece de, de, ese, de, 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 de jugar con melodías que enganchen. ¿no? Aunque hay muchos jazzistas que ya han llevado al jazz temas melódicos. Eh, con, con un éxito enorme, porque la melodía al final es lo que más enamora y más cautiva al público. ¿no? ¿Cómo se nota que hablas de, de lo que sabes? ¿no? De, de, ya nos dabas toques así de la producción, ¿no? del de ritmo y nos hablabas un poquito más específico. ¿Cómo se, se os ocurrió esta idea desde Cargo Music, que es, es tu productora musical? Bueno, eh, ¿te cuento la verdad o te digo una mentirita? <laughs> Bonita. Bueno, una mezcla de las bueno, dos, si no. Pues la verdad es que hace 15 años, aproximadamente, unos 15 ya, 16, 17 años, no, estamos en el 19, pues justamente a principios del siglo, sobre el 2002, la industria discográfica, que era de la que yo vivía más y tengo todavía un estudio de grabación que, que tenía desde el año 90, eh, bueno, la industria se vino abajo la piratería y la tecnología, pues bueno... Hicieron eh, que cambiase se radicalmente la industria discográfica eh, convencional que, que todos conocíamos. ¿no? Eh, entonces, en ese momento, eh, bueno, pues había, eh, te acuerdas, un libro que decía, ¿Dónde han escondido mi queso? ¿no? De unos ratoncitos que le habían... <laughs> Y pues había que buscar el nuevo queso. El queso, queso ¿no? por otro lado. Claro. Y bueno, yo siempre he sido un amante del jazz. Eh, más específicamente del latino, pero del jazz en general. ¿no? Yo cuando grababa en Londres discos de Miguel Bosé, de Ana Belén, de Mocedades, de tantos artistas que he producido a lo largo de mi vida, pues me acuerdo que salía del estudio de hacer pop, que era lo que, lo que me lo daba que la grababan, vida, sí. eh, pues si me iba a tomar una copa al Ronnie Scott de Londres, donde este año vamos con Paquito Rivera, por cierto. Eh, y bueno, y me sentaba a toda una copa y a, y a escuchar la música del jazz que me gustaba mucho. Allí vi grandes, grandes jazzistas. Y cuando me encontré un poco mmm, en, esa, en esa tesitura de encontrar ese nuevo camino para sobrevivir. Eso es. Pues bueno, se me ocurrió la idea de hacer un festival, un festival. de jazz latino, donde soy muy feliz y me salió bien. Y gracias a Dios aquí estamos. Eh, y mantenemos el tipo. No, es, eh, no, es, no son conciertos multitudinarios de 25.000 personas, pero sí hay un aficionado. El aficionado al jazz es un aficionado eh, de, un, de, de una fidelidad Eso es porque... eh, realmente eh, conmovedora. Y yo esto lo, lo he notado a lo largo de todos estos años. ¿no? Sí, el son año personas que viene cumpliremos 10. Más... 10 eh, años. Eh, no. eh, y, una década. Y vamos ¿no? a echar la casa por la ventana. ¿Sí? Espero. Este <laughs> sí. año con los teatros del canal también nos han ayudado la SGAE, Fundación Telefónica. Sí, bueno, AIE, eh, eh, que es la, la, la artistas, intérpretes y ejecutantes, que es la sociedad gestora que preside desde hace casi 30 años Luis Cobos con una mano maravillosa eh, de... de, de, de de, ...de firmeza y al mismo tiempo de ayuda a, a, todo, a todos los proyectos... ...gracias a ahí empezamos el, el, el festival hace nueve años... ...después eh, Fundación SGAE también se incorporó... ...ayudándonos mu con mucha, con mucha eh, bueno, colaboración de todo tipo... Eh, y, ...y luego pues, eh, bueno, Telefónica, eh, Fundación Telefónica también nos ha ayudado... ...porque hacemos conciertos en Telefónica todos los años... Eh, Radio Televisión Española casi todos los años ha eh, filmado el, el festival completo y este año tenemos dos colaboradores nuevos que, Esencia, que es un restaurante que hay en Madrid maravilloso, que re recomiendo muchísimo Esencia al Cuadrado, está junto a la Plaza de las Descalzas y eh, la empresa OCO, que es una empresa de, promotora de eventos que, un, una persona es extraordinaria que, que se han involucrado mucho y que van a decorar el, 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 escenario. el escenario y el recinto del club. O sea que poquito a poco vais dando esos pasos de vamos calidad, ir, lo que has dicho el año que viene ya tiramos la casa poco por la a ventana. Poco. ¿no? Bueno, merecen, los 10 años lo merecen. Claro, eh, quería volver a repetir para que sepan los espectadores eh, cómo podemos conseguir las entradas para clase, volvemos a decir un poquito la esencia de qué es lo que es clase. Eh, las entradas se consiguen a través de la página web de, del, del canal. Entrando en los Teatros del Canal, ahí eh, ves y además ves qué entrada puedes, quieres comprar, dónde te quieres sentar, etc. En el caso de los conciertos. Eh, también en la página de class.es, o sea, Teatros del Canal, eh, bueno. En ambas páginas. Se pone Vamos en Internet Teatros del Canal y sale enseguida. Sí. Y luego en es class ahí también hay un link para comprar entradas. Y class es eso, class es eh, la fusión, la música, la, la, la fusión del mejor ritmo, la mejor melodía y la mejor armonía que se pueda encontrar. Y además, con una particularidad. Sin, sin, en este eh, con esta frase que voy a decir, no quiero despreciar a ningún músico de ningún género. Pero para tocar en el género de Latin jazz hay que ser un músico de primerísima. No cabe un músico principiante, ni un músico no muy avesado en, en digitación, o para en el caso de la guitarra o del piano, o incluso de la trompeta, o el labios. O, o sea, los músicos de, que tocan Latin jazz, que van a estar eh, con nosotros la semana que viene, son todos lo, cumplen todos el requisito de las 10.000 horas. ¿Las 10.000 horas? Uh, sí, el requisito, sí. Qué buena uh, esa, sí, eh. sí, porque uno dice, bueno, ¿y cómo es que la gente que triunfa, son de, eh, los Beatles pasaron más de 10.000 horas en, en Hamburgo y en La Caverna antes de hacer su, primera, claro. su primer éxito? Eh, Steve Jobs pasó más de 10.000 horas delante de un ordenador antes Hasta de crear El, el monstruo de Mac y así sucesivamente tanta gente, no Bill Gates, etc. ¿no? Y en este caso, estos músicos son de 10.000 horas todo, y, y de 20.000 y de 30.000 también, porque eh, para tocar Latin Jazz, en general para tocar jazz, pero sobre todo Latin Jazz, se requiere tener muchas, muchas habilidades dentro de la música: ritmo, melodía, armonía y digitación. Cómo habéis contactado con todos estos artistas? ¿Les conocías tú por todos estos sí, años en la profesión? O... Sí, claro. Poco a poco uno va haciendo conociendo. Yo yo nací en Cuba y por mi condición de cubano, pues he tenido mucho contacto siempre con, con músicos cubanos que han venido, eh, han salido huyendo de Cuba eh, y bueno, hice, muchos han ido a Estados Unidos, otros han venido a España y afortunadamente a España han venido muchísimos músicos cubanos muy buenos. Y de ahí, pues, eh, bueno, venezolanos, eh, nicaragüenses, argentinos, eh, colombianos, o sea, músicos de, de toda América, eh, que, y luego los que hay en Andalucía, que hay también mmm, gente muy buena cultivando el Latin jazz y que vienen del flamenco, son conocedores del flamenco. ¿no? Eh, uno poco a poco, son muchos años en esto y vas conociendo gente y vas haciendo pues tus. Una selección, tú, ¿no? Sí, de... sí, tú vas moviendo las piezas y bueno, estos dos juntos pueden hacer esto y aquí pueden hacer lo otro, y en fin, y vamos más o menos avanzando. Pues ya se nos ha terminado, fíjate, Oscar, el tiempo para la entrevista, pero muchísimas gracias por haber venido, no, por muchísimas habernos Muchísimas gracias a vosotros y, a, y al canal y a María José y a ti, y de verdad, me, yo cuando vengo me siento en casa. Nosotros también contigo aquí porque al final acercar un poquito de Cuba siempre nos hace ilusión y que lo acerques a, a Madrid y bueno a Canarias la semana siguiente en Barcelona por todas partes podemos ir a ver clases o sea que a lo mejor si nos vamos de viaje a Miami de repente acabamos claro. yendo a clase. ¿no? Exacto, exacto. Posiblemente en noviembre. Posiblemente en noviembre. Pues apúntenselo porque hay que ir reservando las entradas que si no se acaban. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado en esta edición de nuestro primer programa y nos vemos en la próxima.